Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Voces en Libertad, de esta plataforma que reúne a distintos periodistas en partes diferentes del mundo. Ahorita les acompaña Ana Gilmara Vilches y del otro lado del estudio está mi compañera Ana Laura Sequeira. ¿Qué tal, Ana Gilmara? ¿Qué tal, amigos nicaragüenses que sintonizan a esta hora su plataforma Voces en Libertad? Iniciamos con todas las informaciones acá en su noticiero Voces. Inmediatamente, Ana Gilmara Vilches nos tiene los acontecimientos más destacados para este día. Bueno, vamos a arrancar con la conferencia de prensa que brindaron la Asociación de Madres de Abril, quienes anunciaron una serie de actividades que van a estar realizando este 30 de mayo. Ellas decían que rechazan totalmente la ley de amnistía o una ley que propondría una amnistía para las personas que cometieron crímenes relacionados con la crisis sociopolítica del país. Ellas consideran, según denunciaron, que esto busca por parte del régimen no esclarecer la serie de crímenes que sucedieron en este contexto de crisis. En esta conferencia de prensa, ellas anunciaron que tendrán una misa el 30 de mayo a las 11 de la mañana en la Catedral Metropolitana de Managua y que además estaban convocando a un ayuno para ese mismo día, un ayuno que han venido realizando durante los jueves de mayo. Oigamos qué fue lo que plantearon las madres de abril en esa conferencia de prensa, en la que además anunciaron que no habrá marcha porque no quieren más represión y no quieren más muertos. Oigamos. No a la llamada Ley de Reconciliación Nacional, porque omite elementos centrales como el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, sus causas y consecuencias, procesos penales diligentes e imparciales que permitan identificar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables de dichas violaciones y garantías de no repetición. No a la ley de amnistía como una solución jurídica a la crisis. No admitimos la amnistía, no solo porque significa librar del juicio y la condena a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos, sino porque además significa imponer el olvido y borrar la memoria colectiva de Nicaragua. Asociación Madres de Abril ama la verdad, ama la justicia, ama y no olvida. Esperamos, nunca vamos a aceptar una amnistía que los asesinos queden impunes. Nosotros, de hecho, nosotros rechazamos todo tipo de amnistía para ellos evadir responsabilidades. Asesinatos son crímenes que han cometido y no es uno. Son más cienes, 530 y tanto, y lo que siguen contando, porque los desaparecidos también. Nosotros estamos llamando al respeto sobre todas las cosas, y a, como lo dijimos en nuestro comunicado, pues es una misa la que vamos a celebrar a las 11 de la mañana en la Catedral de Managua, pues conmemorando, ¿verdad?, el día que fueron asesinados, que fue en la marcha, la madre de todas las marchas. Y pues eso es lo único que tenemos, porque sabemos de que no podemos arriesgar. El pueblo está llamado, que uno no le dice dos veces, y el pueblo sale a las calles, pero no queremos sumar más muertos, no queremos sumar más asesinatos. Como madre del 30 de mayo, de tanta sangrienta que hubo en la UNI, para el gobierno de doña Rosario, si ella dice paz, amor y reconciliación, que nos demuestre, que no nos pongan las patrullas en la entrada de la catedral y que nos respete el dolor que nosotros tenemos todavía, porque es una herida que no se ha cerrado.
a un año de la muerte de tantos y tantos muchachos jóvenes que mataron, que nos respete ese dolor. Por lo menos ese día, que no salgan ni las patrullas, ni antimotines, ni paramilitares, porque nosotros ya no tenemos paz en nuestro corazón. Bueno, por su parte, el canciller sandinista Denis Moncada confirmó este martes que hoy se presentaría ante la Asamblea Nacional la denominada Ley del Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista de abril, mayo, junio y julio 2018. Aunque las madres de abril, ya lo escuchábamos antes, han condenado esta presunta ley y además han asegurado que no las representa y que lo que persigue es la impunidad. Esto es lo que decían las madres de abril. Estaremos pendientes de lo que suceda con esta ley, de la cual ya se han publicado avances en los sitios oficialistas. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una entrevista ahora. Ayer en Panamá hubo un incidente donde nicaragüenses protestaron durante la proyección de una película documental de parte de simpatizantes sandinistas. Nosotros queremos conversar con el Movimiento 19 de Abril Álvaro Conrado en Panamá, quienes dirigieron esta protesta que consistió en llevar banderas y estar presentes cuando terminó la proyección de esta producción cinematográfica que realizaron simpatizantes sandinistas. Ustedes están viendo en imágenes lo que pasó. Además, hubo un altercado entre los presentes. Vamos a conversar con Gina, quien es coordinadora de gestiones del Movimiento 19 de Abril Álvaro Conrado, con quien además quisiéramos saber cuál es la situación principalmente de los nicaragüenses en Panamá. Ustedes denunciaban antes que el gobierno de Panamá lo ha dejado solos y que no ha aceptado muchas de las peticiones de refugio de los nicaragüenses que han huido por la represión a este país. Contanos, Gina, bienvenida. Hola, buenas a todos por este espacio. Contanos, Gina, ¿cuál es la situación de los nicaragüenses en Panamá? ¿Cuáles son los obstáculos más duros, más difíciles a los que ustedes se enfrentan? Ok. Los obstáculos que nosotros estamos expuestos a diario, no tenemos un carnet de refugiado. No tenemos un permiso de trabajo. Estamos totalmente, el gobierno de Panamá nos ha cerrado las puertas completamente. Ahora tenemos el caso de un hermano de lucha de Cebaco que se encuentra en el albergue de Curuchú, en el albergue masculino, y le quieren despertar. Y contanos, ¿a qué crees vos que se debe que el gobierno, como decís vos, de Panamá le haya dado la espalda? La verdad, te digo, no tengo respuesta ahora para esto, pero confiamos en el nuevo gobierno, Benito Cortizo, que nos abra las puertas por los convenios centroamericanos que existen como Nicaragua, que es país amigo de Nicaragua, y tenemos derechos. ¿Cuántos nicaragüenses forman parte del Movimiento 19 de Abril Álvaro Conrado en Panamá? Ahora estamos últimamente activos, más de 200 exiliados en el movimiento. Hay otros movimientos y en Panamá normalmente hay más de 5.000 exiliados ahora. ¿Cuál es la situación de vivienda, de alimentación que se enfrentan los nicaragüenses que se han ido a Panamá? ¿Viven en situaciones precarias? Contanos un poco de esas dificultades. Definitivamente, muchos viven en situaciones precarias porque no hay permiso de trabajo, aquí no hay ninguna organización que lo haga público. No hay ninguna organización internacional que nos apoye. No tenemos albergue, no tenemos ayuda humanitaria. Por ejemplo, en el caso de Isaac Duarte, especialmente yo, mi persona, he tocado puertas
en la OEA de Panamá, Naciones Unidas de Panamá. ACNUR lo que me expone, que no tiene inscripción. Todos nos han cerrado las puertas. ¿Cuáles son o quiénes son principalmente los miembros de esta asociación? ¿Son personas que estuvieron en la lucha estudiantil? ¿Son personas que estuvieron en los barrios, que estuvieron en los tranques? Más o menos, ¿de dónde vienen? ¿De qué parte de la lucha cívica son los exiliados en Panamá? Muy buena pregunta. Todos, empezando desde el coordinador, autoconvocados, aficionados de la UNAM, tenemos de diversas partes de Nicaragua exiliados aquí en Panamá y nos tienen olvidados. Tienen también excarcelado dentro de ese movimiento. Contanos un poco cuál es la situación de ellos. Por supuesto, hay de los 100 presos políticos, tenemos aquí a 7 y ellos se encuentran en situaciones precarias totalmente, sin ayudar a sus familias en Nicaragua. Sin trabajo. Por ejemplo, ¿qué te motivó a vos a irte a Panamá y no a Costa Rica u otros de los países a los que los nicaragüenses han huido a partir de la represión? ¿Por qué Panamá y qué fue lo que te sucedió a vos? Bueno, yo soy exiliada. Mi hijo me lo pidieron en el Chipote. Ellos me acusan de financiamiento de armas, donde yo como mujer siempre he sido una persona pacífica, siempre he sido una persona no a la violencia, quiero democracia en mi país, quiero una Nicaragua libre y nunca he sabido manejar un arma. ¿Desde cuándo estás vos en Panamá y por qué escogiste ese país? Ok, yo escogí Panamá por pensando de que Panamá me iba a abrir las puertas igualmente que Costa Rica lo está haciendo con nosotros los exiliados y para tener una mejor seguridad, ya que muchos de nosotros conocemos que en Costa Rica hay muchos refugiados, exiliados, asediados por el gobierno de Daniel Ortega. Realizando en Panamá, veíamos ayer de una especie de protesta dentro de la proyección de un producto que habían realizado simpatizantes sandinistas o el mismo gobierno. Contanos sobre lo que pasó esa noche de ayer. Claro que sí. Quienes hicieron esto fue la embajada de Nicaragua aquí en Panamá. Ellos hicieron un documental en contra del pueblo, en contra de todos nosotros los exiliados que estamos sufriendo, que están siendo violentados nuestros derechos, que somos asediados aún estando fuera de nuestro país, que necesitamos ayuda. Y ellos hicieron un documental donde ellos dicen que son víctimas y no son víctimas. Ellos dicen que nosotros teníamos las armas, que nosotros somos asesinos. Entonces nosotros, pacíficamente, lo único que fuimos a hacer es decir nuestras consignas, gritar nuestras consignas, viva Nicaragua libre, los asesinos son ustedes, ustedes mataron al pueblo, porque nosotros vamos a seguir desde el exilio levantando nuestra voz, porque se lo prometimos a nuestros mártires y a nuestros presos políticos, justicia sobre todo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se convirtió eso en un hecho violento? Porque veíamos que hubo un altercado tanto con autoridades de la universidad como con quienes estaban presentando el documental. ¿Qué pasó?
Bueno, pasó lo que siempre pasa en Nicaragua. No puedes tener libre expresión, no puedes sacar tu bandera, no puedes cantar tus consignas. Entonces, nos estaba ahí un tipo sacándonos y diciéndonos fuera, fuera, y nos estaba sacando y nos estaba empujando, y el de amarillo que está ahí, que es uno de amarillo que sale ahí, él es mi hijo, que él es exiliado también, ex universitario de filosofía, y mi hijo me lo estaba empujando, me lo estaba, se me le fue encima, y después a la otra persona, al otro muchacho que sale ahí, a nuestro otro hermano de lucha, el movimiento, vino también y se lo bajaron de las escaleras. Como siempre, este tipo de estructura del Frente Sandinista, violentos. En que las autoridades de la Universidad de Panamá le dieron la espalda también en medio de este contexto que vivieron anoche. La verdad no, las autoridades que estaban ahí de la universidad estaban con nosotros y nosotros los felicitamos porque estaban con nosotros. Y la verdad, ahí estaba el cónsul de la Embajada de Nicaragua. Él estaba un poco aislado de la situación, pero él estaba ahí. ¿Qué demandan ustedes, los nicas exiliados en Panamá? Ahora que ya vamos a terminar esta entrevista, ¿cuáles serían las palabras que te gustaría enviar, ya sea a autoridades humanitarias, a quien sea que ustedes quisieran hablar y demandar? Quiero hablar por todos los exiliados que estamos en Panamá, no solo por el movimiento de Álvaro Conrado, sino por los otros movimientos que están aquí. Decir que estamos olvidados. Aquí en Panamá no se imaginan cuánto nos han cerrado las puertas. Necesitamos que no nos dejen solo, porque nosotros estamos luchando solo y queremos y necesitamos que nos apoyen de la manera posible, pero que sepan que estamos aquí alzando nuestra voz y cumpliendo con la palabra que prometimos. Y esperamos en el nuevo gobierno de Nito Cortizo que nos abra las puertas y que sea humanitario. Estamos unidos como nicaragüenses en este país y necesitamos el apoyo del gobierno panameño. Agradecemos a Gina, quien nos acompaña por videollamada desde Panamá, y también invitamos a los otros movimientos de nicaragüenses que están en ese país exiliados que se acerquen a nosotros para que podamos conversar y saber más de la situación de nuestros hermanos nicaragüenses en ese país vecino centroamericano que, ya como nos contaba Gina, ha puesto muchos obstáculos para los nicaragüenses que huyeron de la represión. Muchas gracias por acompañarnos, Gina. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más información. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Que continúe informándose con nosotros acá en Voces en Libertad.
Estamos transmitiendo para todos ustedes a través de redes sociales su noticiero Voces. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos, por supuesto, a reproducir este espacio informativo para que pueda llegar a más nicaragüenses. Esta es una red que la conformamos más de 70 periodistas en el exilio, que continuamos llevándole a todos ustedes información de manera independiente. Siempre con más informaciones, el joven paramédico que fue encarcelado por brindar primeros auxilios a las víctimas de la represión en la ciudad de Masaya, Chester Navarrete, quien recientemente recibió el beneficio de casa por cárcel, denuncia que está siendo víctima de amenazas y asedio por parte de simpatizantes sandinistas. El día 20 de abril de 2018, Chester decidió activar puestos médicos en la ciudad de Masaya ante la acelerada escalada de represión de la policía en esta ciudad. Ahí él hace activación de puestos médicos en los barrios San Miguel, Fox y San Carlos, atendiendo a los heridos e incluso a los bomberos directamente en los puntos donde se estaba produciendo la represión hasta el día 23 de julio. El 22 de julio, la policía lo captura, lo empezó a asediar, por lo que decidió refugiarse en otra ciudad. Lo capturan por primera vez en la hípica de Masaya. Lo mantienen 2 días detenido de manera ilegal y luego lo liberan. Lo vuelven a arrestar el 10 de noviembre hasta el lunes 20 de mayo, recientemente, cuando recibió el beneficio de casa por cárcel. Chester, escuchen ustedes, por brindar ayuda humanitaria, por brindar atención médica a las personas que lo necesitaban en ese momento, está siendo acusado por los delitos de terrorismo, portación de armas, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos y portación de armas restringidas, sin que existan pruebas contundentes en su contra. El proceso penal aún está abierto y nosotros a esta hora establecemos comunicación con Chester Navarrete para que nos hable un poco lo que vivió en los meses que fue preso político. Chester, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra comunicación acá en Voces en Libertad. Te agradecemos. Darme el espacio, por darme la oportunidad de compartirles lo que se está viviendo en Nicaragua, mi experiencia como reo político y todo lo que se ha venido desarrollando en Nicaragua, la opresión que el gobierno Ortega Murillo ha estado brindándole al pueblo inocente, al pueblo desarmado y a los presos políticos que aún siguen dentro de la Modelo. Chester, y a propósito de los presos políticos que aún siguen dentro del sistema penitenciario, hay muchísima especulación, se tiene información bastante dispersa sobre cómo es realmente ser un preso político en el sistema penitenciario. El régimen no permite que organismos de derechos humanos nacionales, mucho menos internacionales, puedan acceder a los mismos. Vos, que has tenido la decisión de continuar denunciando todas estas arbitrariedades, me gustaría que compartieras con la audiencia de Voces en Libertad cómo es el ambiente que se vive allá adentro. Pues desde que estuve preso, yo entro un 10 de noviembre a la celda del Chipote. La represión, la tortura física y psicológica que se vive dentro de las celdas del Che es un poco fuerte. Posterior a ello, mi audiencia preliminar, un 3 de diciembre, y me trasladan a las celdas de la Modelo. Un 5 de diciembre. Igual, cuando usted entra a las celdas de la Modelo, la tortura psicológica, las ofensas verbales, las agresiones físicas por parte de funcionarios orteguistas que laboran en las instalaciones de la Modelo. ¿De qué tipo de torturas estamos hablando, Chester, cuando te referís a torturas psicológicas? ¿Qué les hacen? Okay, una vez llegando a las instalaciones, por lo menos les comparto mi experiencia en el Chipote. Me capturan el 10 de noviembre, me trasladan al Chipote y comienzan a la tortura psicológica de
vos sos el que, por lo menos mi investigación fue por un asesinato a uno de los oficiales. Me tachaban de traidor, de un montón de cosas, ofensas verbales, de que iremos a echar preso a tu familia, a tu papá, etcétera. Las llaves que se escuchan a toda hora de la madrugada, los golpes en las puertas del Chipote, las ofensas por parte de los funcionarios que laboran en las celdas del Chipote, y un sinnúmero de cosas pues que se viven dentro de las celdas del Chipote. De igual manera, en las celdas de la Modelo, funcionarios fanáticos al régimen de Ortega Murillo nos dicen ofensas verbales. Algunos de mis compañeros fueron agredidos. Bueno, nos dimos, o sea, es de conocimiento general lo que pasó el jueves 16 de la semana pasada. Toda la agresión física, toda la agresión verbal, toda la agresión que dejó como consecuencia la muerte de don Eddie Montes, que compartió con nosotros. Yo estuve en el momento del fallecimiento de don Eddie, yo estuve atendiendo a don Eddie, y pues seguimos con el dolor en el corazón y vamos luchando y vamos a luchar para que se haga justicia con el caso de don Eddie Montes. Ese hecho fatídico que ha llenado de muchísima consternación a los nicaragüenses, vos como testigo presente, ¿qué pudiste apreciar? ¿En qué circunstancias se produce el asesinato de don Eddie Montes? Bueno, una circunstancia de protesta. Nosotros a eso de las 2 de la tarde, al tener la presencia de varios funcionarios, los cuales en meses anteriores estuvieron dando tortura verbal, tortura psicológica, llegaba uno de ellos, pues cuyo seudónimo es Mayorga, y agredía a varios de mis compañeros. Nosotros nos levantamos en protesta y la respuesta fueron balas. Fue cuando nosotros salimos a protestar y uno de los tiros impacta al cuerpo de don Eddie Montes, que ahora pues ya no está con nosotros, pero sabemos que don Eddie Montes está trabajando desde el cielo para la liberación del pueblo de Nicaragua y la liberación de los presos políticos que aún están dentro de la Modelo. Momentos dolorosos, momentos de desesperación. O sea, mi labor nada más en ese momento era tratar de controlar la hemorragia de don Eddie Montes, pero lamentablemente era como quererlo inevitable en ese momento, porque no tenía los medios con que atender a don Eddie, lo cual necesitaba una atención invasiva a lo inmediato, y en ese momento no lo tenía. Los guardias estaban más enfocados en agredir. La orden era matar, les compartía a varios organismos, la orden era matar, la orden era agredirnos hasta dejarnos o muertos o mal muertos. Al momento de trasladar a don Eddie, donde cae, hasta donde se le dio la atención, igual los funcionarios, policías, orteguistas, nos asediaron, nos disparaban con ráfagas, y pues gracias le damos a Dios que aún estamos vivos, que pudimos salir. La experiencia ya posterior de la muerte de don Eddie fue cuando entran a la agresión directa de parte de ellos hacia nuestras personas, donde hay, bueno, varios de mis compañeros están con fracturas en las costillas, policontusiones, etcétera. O sea, que fue el resultado de la paliza que nos dieron los funcionarios orteguistas de la Modelo. Chester, como testigo, vos podés dar fe de que el impacto de bala que terminó con la vida de don Eddie Montes se produjo a larga distancia, tal y como lo arrojan algunas hipótesis, pese a que el régimen no ha querido entregar las pruebas pertinentes a sus familiares para que este asesinato se esclarezca. Tuvo que ser a larga distancia, porque de donde nosotros estábamos protestando hasta donde estaban los funcionarios, en ellos un 80%, 70%, la mayoría armados, ¿verdad? Los otros con tonfas, los otros con lagrimógeno, gas pimienta.
era más o menos de 150 metros a 200 metros de donde nosotros estábamos alzándonos en protesta. Así que, o sea, el informe de del gobierno fue que don Eddie forcejeó con uno de los funcionarios, totalmente falso, condeno y demando que el informe de gobierno es falso. O sea, yo estaba ahí y pues, totalmente falso. Testimonio valiosísimo, Chester, que querramos o no, infortunadamente, te pone en una posición de inseguridad. De hecho, vos a través de tus redes sociales has denunciado asedio, amenazas e incluso hostigamiento por parte de simpatizantes sandinistas. Contanos mayores detalles sobre esto, porque el lado que nosotros vemos admirable es cómo los presos políticos que han recibido el beneficio de casa por cárcel son recibidos en sus hogares, en sus barrios, como verdaderos héroes, y ustedes han mantenido un temple verdaderamente envidiable, pero también se enfrentan a estas situaciones que les ponen en riesgo tanto a ustedes como a sus familiares. ¿Cuál ha sido tu experiencia una vez que has recibido este beneficio? Bueno, sabemos que por lo menos el primer día en el que yo fui liberado, mis amistades, mi familia es contenta, vinieron medios de comunicación, y así en lo que va transcurriendo los días que van pasando, han venido algunas amistades, algunos familiares, los cuales me han dicho que los han ido, pues se vienen a parquear a la esquina, etcétera, pues, o sea, no hay tranquilidad. Mi mamá por lo menos pasa nerviosa, mi familia pasa nerviosa por temor a que me vuelvan a capturar y volvamos a pasar la experiencia de tenerme en prisión de nuevo y que algún fanático venga también, ya apartando policía, ya apartando paramilitares. Hay personas fanáticas que ofenden y pueden llegar hasta agredir nuestra integridad física y hasta matarnos. Ese es el miedo, pues, que denunciamos por parte de gobierno, que han venido a asediar y han tenido bastante presencia en el perímetro, o sea, alrededor del perímetro de mi casa. Chester, te agradezco muchísimo haber aceptado esta entrevista con nosotros acá en la plataforma Voces en Libertad. Te extendemos nuestra solidaridad, nuestra admiración y deseamos lo mejor para vos como nicaragüense, para tu familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tu testimonio ha sido valiosísimo y por tener la valentía de continuar alzando tu voz ante la crisis que en Nicaragua parece no mejorar. Muchas gracias, un abrazo y saludos, y le decimos al pueblo de Nicaragua que tenga fuerza, se mantengan firmes en la lucha para llegar al objetivo final, que es la liberación del pueblo de Nicaragua de la dictadura Ortega Murillo. Muchísimas gracias, Chester, por tu mensaje. Gracias también por tu tiempo, pese a las circunstancias adversas en las que te encontrás. No existen garantías para los presos políticos que han recibido el beneficio de casa por cárcel. Testimonios como el del joven paramédico Chester Navarrete, quien desinteresadamente un 20 de abril, solo dos días después de que estallaran las manifestaciones en toda Nicaragua, salió a las calles a brindar asistencia médica a las personas que resultaban heridas a causa de la represión gubernamental en la ciudad de Masaya. Se le han imputado por lo menos 5 delitos, no existen ningún tipo de pruebas en su contra y ahora es víctima de asedio, de amenazas, de persecución por parte de simpatizantes sandinistas. Asimismo, ya Chester brindaba testimonio sobre el contexto en el que se produjo el asesinato del señor Eddie Montes, un preso político que también sería beneficiado con el casa por cárcel, pero que infortunadamente una bala de un custodio en el sistema penitenciario acabó con su vida. Vamos a continuar con más informaciones a esta hora con Ana Gilmara Vilches del otro lado del estudio.
Gracias por continuar con nosotros informándose. Y nosotros vamos a trasladarnos ahora hasta Europa, donde en España se van a realizar una serie de actividades en conmemoración a los hechos ocurridos este 30 de mayo y en general a la crisis que atraviesa Nicaragua. Y por este motivo está en España el cantautor Yandir Rodríguez, quien ustedes conocerán por su canción Héroes de Abril. Nuestros colegas de Despacho 505, miembros y aliados de Voces en Libertad, conversaron con él y esta es la entrevista. Veamos. Tenemos entendido que vas a dar a conocer una canción que tenés para ese día. Es la canción que le da nombre a la gira, se llama Nicaragua en la maleta y es una canción que hice pensando en el exilio y en cómo nosotros los nicaragüenses sentimos a Nicaragua desde afuera. Contanos, vos tenés ya desde diciembre, tengo entendido que saliste de Nicaragua. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia fuera de tu país? Pues siempre dura y siempre desafiante y muy difícil, pero siempre trabajando en pos de nuestra lucha. Contanos la experiencia que viviste a raíz de la Revolución de Abril en el año pasado en Nicaragua. ¿Cómo fue eso? Indudablemente pues las canciones empezaron a sonar por todos lados y pues las amenazas no se hicieron esperar y el asedio, entonces me tuve que ver en la obligación de salir del país por este tipo de amenazas y pues sufrir represalias por parte del gobierno. ¿Vas a estar por acá cuánto tiempo acá por España, por Europa? Voy a estar 2 meses y medio, hasta el 20 de agosto. El 20 de agosto vas a, creo, tengo entendido que vas a visitar Italia, vas a estar en Francia, en Alemania. Voy a estar en Dinamarca, Suecia, Alemania y España. ¿Cómo salió ese tipo de toda la música que has escrito? ¿Cómo caracterizamos tu música? Pues yo la caracterizo como una música vivencial porque nace desde mi vivencia como estudiante, en primer lugar, de la represión que sufrimos en la ciudad de León cuando nos manifestamos afuera del hospital de León. Y pues desde ahí nace la idea y curso de hacer canciones para la lucha y que contaran lo que está pasando en Nicaragua. ¿Qué estudiaste? Yo estudiaba medicina. En la UNA León. Entonces los primeros días la Facultad de Ciencias Médicas fue la primera facultad que se levantó desde el 19 de abril y pues desde ese día empezamos a marchar y a manifestarnos y pues la represalia y la represión no se hizo esperar. ¿Tu trayectoria como artista, como cantante, cuando surge? ¿Desde antes ya de abril cantabas? Sí, desde antes de abril cantaba y componía. Yo aprendí a tocar el piano a los 10 años. Mi guitarra toco hace más o menos 8 años. Entonces con la guitarra nació el impulso de escribir canciones. Así que antes de abril ya componía canciones, pero solo las compartía con mis amigos, con mis familiares más cercanos. Y pues después de lo de Héroes de Abril, que fue una canción que se viralizó, pues fue algo que yo no busqué, simplemente subí una canción a la red y se viralizó y a partir de ahí pues empecé a componer para la lucha también. ¿Tienes varias? Tengo 12 canciones que escribí para la lucha que las voy a presentar acá en esta gira. ¿Qué mensaje tenés para los demás nicaragüenses exiliados que están tanto en Europa como en Centroamérica, particularmente en Costa Rica y acá en España? Como dicen dos canciones mías, principalmente exiliado, hay una frase que dice: mañana todo será distinto, con tu morral volverás al campo a sembrar semillas de liberación. Creo que ese es el mensaje que yo les traigo a los exiliados, de que siempre vuelve el que ama su nación, indudablemente. ¿Qué otro mensaje tenés para el gobierno, para el régimen de Nicaragua? Bueno, para el gobierno que sepan que el tiempo se les está acabando, que indudablemente vamos ganando y que muy pronto Nicaragua va a ser libre de ello. ¿Te sentís amenazado actualmente? Me siento amenazado, pero esas amenazas me animan a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Sé que vas para Sevilla, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno, agradecemos esta colaboración de nuestros colegas de Despacho 505 desde España. Recuerden que ellos no son los únicos que son parte de Voces en Libertad. También La Costeñísima desde Bluefields, Radio Darío desde León, Artículo 66 desde Managua, Nicaragua Actual, Nicaragua Investiga desde Costa Rica, Bacanal Nica también es parte de esta alianza de la que forman
medios independientes que han trabajado para llevarle información durante y después de la crisis que atraviesa Nicaragua. Entonces, muchas gracias a ellos. Los invitamos a que sigan sus plataformas en distintas redes sociales, donde siempre están colgando contenido, y también en sus páginas web, donde han convocado a distintas donativos para que ustedes continúen apoyando el periodismo nicaragüense, muchas veces desde el exilio. Muchas gracias, y nosotros ya terminamos. Pasamos con Ana Laura, quien despedirá este noticiero. Recuerden también que si están en España pueden ver a Yandir Rodríguez, con quien conversaba Despacho 505, y también pueden participar de las distintas actividades que se estarán llevando a cabo en ese país europeo. Ana, hermosa la canción que ha compuesto Yandira a propósito de esta resistencia pacífica que libramos los nicaragüenses. Quienes se están preguntando de cuál estamos hablando, es la que precisamente colocan en el programa que conduce el periodista El Vicaliano, Café con Voz. Así que ya muchas personas se van a sentir identificadas con esta pieza musical que mueve muchísimos sentimientos entre los nicaragüenses. Bueno, y también recuerden que ya viene, ya la van a poder escuchar, porque luego de este programa, en Voces en Libertad, llega Café con Voz con Luis Galeano. Y antes de despedirnos y que dé inicio el programa Café con Voz acá en Voces en Libertad, una información que se conoció el día de ayer: la policía en Nicaragua allanó una distribuidora de azúcar en el mercado oriental que es propiedad del señor Alejandro Tunerman, quien es hijo del doctor Carlos Tunerman, quien a su vez es uno de los miembros más activos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Nosotros estaremos desde Voces dando seguimiento al desarrollo de esta información, porque por lo pronto, bueno, el hermetismo que caracteriza a la policía no ha permitido que sea de más detalles este hecho. Nos despedimos acá en su noticiero Voces. Le agradecemos muchísimo su fiel sintonía. Estuvo con ustedes Ana Gilmara Vilches y está su servidora Ana Laura Sequeira. Muchas gracias por acompañarnos, y nuestra solidaridad con la familia de Magaly Quintana, feminista, activista y quien fuera parte de Católicas por el Derecho a Decidir. Ella estaría cumpliendo años el día de hoy, pero falleció hace unas semanas, y el movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos en Nicaragua quedó huérfano, además de las víctimas de femicidios en nuestro país y sus familias que todavía luchan por esclarecer estos crímenes machistas. Muchas gracias y nos vemos hasta mañana. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.